nota, dijo que la que quedaba claro. firme era Zaira y el resto. ¿Por qué no vemos la nota? ¿Les parece? Ya que está, ¿les parece? Vemos la nota, dale, ¿te parece? A ver. Coméntame acerca de la charla que tuvieron tu mamá y Wanda. ¿Qué charla? Porque tu mamá lo salió a bancar en un momento, por lo menos en un streaming, estuvo con Mauro. Entonces, teóricamente, se enojó Wanda porque salió a bancarlo a Mauro. No sé, tuvieron una charla. Para mí... Quería saber el resultado de esa conversación, bueno, madre-hija. Hay que preguntarle a Wanda, pero la verdad es que, nada, son dos buenas personas. Mi mamá es la mejor mamá del planeta. Nunca no va a estar acompañando a su hija, así que está haciendo eso desde Estambul también. Bien. Elegante, ¿lo conociste? Sí, lo conozco hace un montón, me lo crucé en un montón de eventos. ¿Cómo sí, te cae? Re bien, me cae muy bien. ¿Tu hermana te comentó acerca de la relación que tiene con él, las particularidades de la relación? No, imagínate que no hablo de... Ah, de si ustedes son re confidentes. No, no hablo con ustedes, ¿cómo? Con ella hablo. Ah, ok, todo. O sea, pará. Entonces, tu hermana te habló de la relación con Elegante, pero te dijo no, hablo, no lo hables con la prensa. Ojo con el término relación, porque todas son relaciones. Un vínculo. Relaciones laborales también claro, son relaciones. Claro. Yo hablo de todos los temas con mi hermana, pero imagínate que quedan en casa. No me meto, no me meto ni idea. Las relaciones, los imaginate. Vínculos, no tengo ni idea. ¿Es una nueva etapa en la vida de las dos hermanas? Sin dudas. Con eso cerramos, pero no podemos mejorar ese título. No, es verdad. ¿Cómo podremos definir esta etapa? Una nueva etapa en la vida de las hermanas.